Hoy te quiero hablar de una estructura especial en los Salmos y en realidad en toda la Biblia llamada quiasmos. Así que estate atento porque hoy nos metemos en los Salmos, en este leyendo y pensando la Biblia. ¿Cómo estás? Espero que estés bien. Y mira, si llegaste hasta acá, si te interesa todo esto, si te gustan estos videos, hacé un favor y arrancá dándole un buen like y anda pensando a ver a quién le podés compartir este video. Si seguís viendo estos videos y no te has suscrito, por favor, ¿qué estás haciendo? Suscríbete. O si es el primero video que ves, suscríbete porque se vienen muchos más como estos para poder ir leyendo, comprendiendo y estudiando la Biblia juntos. Así que de verdad te animo, creo que va a ser muy, pero muy bueno. Entonces llegamos finalmente en esta lectura, la vi en un año, llegamos prácticamente a la mitad, entramos en el libro de los Salmos y algunas características, algunas cosas importantes para que cuando leas los Salmos puedas comenzar a verlos con un poco mayor claridad. Primero a veces se dice, ah, los Salmos era como el himnario, como el cancionero de Israel o de los judíos y en realidad, no, si bien muchos salmos dicen que fueron escritos para lo que es para el coro real, en realidad la estructura de los salmos como los tenemos ahora fue confeccionada, esa colección de salmos fue confeccionada y organizada bastante después, seguramente después de que el pueblo de Judá volviera del exilio. Pero bueno, si querés ese y algunos datos más, te recomiendo en realidad que puedas buscar el libro de los salmos del Proyecto Biblia, que tiene un muy buen video explicando la estructura de los salmos, incluso contándonos cómo es esta organización dentro de los salmos en cinco libros o cinco colecciones de salmos que no están hechos al azar, tiene una estructura, tiene una intencionalidad muy fuerte que busca reflejar lo que es el Pentateuco, lo que es toda esa ley en la cual el Salmo 1, que es lo que vamos a ver hoy, nos invita a estar meditando. El mismo libro, colección de los Salmos, está dado para nosotros como un reflejo de esa ley en muchas cosas. Así que es muy bueno que puedas mirar e investigar un poquito más sobre eso. Pero bueno, quiero en realidad enfocarnos más que nada en el Salmo 1, a modo introductorio, y una perlita ahí del Salmo 2. Así que vamos a meternos, vamos a zambullirnos ahí. De una, mira, estamos por acá y vas a ver que acá puse, estuve armando el Salmo 1 y lo separé las líneas y armé un montón de colores para poder mostrar, para poder mostrarte esta estructura que se le llama quiasmos. El quiasmo es una forma específica de poder organizar los relatos, es una forma específica literaria, es algo que incluso nos muestra la cantidad de pensamiento y la cantidad de energía y de intencionalidad que hubo en todo esto. Y quizá para nosotros es bastante común pensarlo incluso en español, como las poesías, así como los salmos, tienen este tipo de estructuras porque lo hemos estudiado en literatura y ese tipo de cosas. Pero te sorprendería que toda la escritura está llena de este tipo de estructura, que es una estructura simétrica, vamos a ver ahora por qué, y que incluso lo puedes encontrar en las epístolas, lo puedes encontrar en los relatos narrativos, en los evangelios, y cuando uno lo empieza a ver, te vuela la cabeza. Pero bueno, mira, vamos a verlo por acá. Y mira, estos colores nos ayudan como a ir identificando. Primero, hay un quiasmo, que es esta estructura simétrica, en la primera parte del Salmo 1. Que está puesta para que nosotros podamos ver y evaluar y reflexionar y pensar en el hombre que es bienaventurado y lo que esto significa. Entonces nos dice, nos arranca diciendo que bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, y acá tenemos el correspondiente simétrico final que dice, y en todo lo que hace prosperará. Esta idea de prosperará también nos refleja esto de que es bienaventurado. Quien es bienaventurado va a prosperar en lo que hace. Y después vemos también el siguiente escalón. Dice, ni anduvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿cuál es el contraste que vemos acá en paralelo, en el amarillo? Dice, será como un árbol plantado junto a corrientes de agua. Esto está en oposición, lo puse en otro color porque es opuesto a esta idea de los pecadores, de los escarnecedores. Va a ser como un árbol plantado, el que es bienaventurado.
Y bueno, y toda esta idea de comparar a una persona bienaventurada con un árbol también es toda una gran temática a lo largo de la Biblia. Esto nos lleva a grandes imágenes, incluso de lo que es el árbol de la vida, incluso de Jesús después hablando de que él es la vid y nosotros los pámpanos. Está lleno de imágenes que una y otra vez nos hablan nos comparan a nosotros o al pueblo de Dios con un árbol. Y eso es algo que de verdad merecería todo otro video aparte, ¿no? Y después vemos en el centro de esta simetría, dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Esta es la razón, esta es la forma en la cual nosotros podemos ser bienaventurados, lo cual es algo súper importante, es el punto. Lo que siempre encontramos en el centro de los quiasmos, lo que siempre encontramos ahí en la mitad de esta simetría, es lo que vamos a encontrar como el punto principal del texto. Pero bueno, quiero hacerlo bien rápido para poder avanzar. Quiero que este video sea lo más corto posible. Así que este es el centro y esta es la forma en la que nosotros lo vemos ahí como bienaventurado. Y es algo re importante tenerlo ahí en consideración. Pero después también vemos paralelismos con la segunda parte en la que nos habla de los malos. Dice, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Entonces acá también hay un paralelismo con el versículo 3. Recordemos que las simetrías, ahí va, no hay un paralelismo si no hay una simetría. Entonces el versículo 4 se corresponde con el 3, no con el 1. Dice, no sino manos que son como el tamo que arrebata el viento. Bueno, compara un árbol fuerte, firme, con buenas raíces, con un tamo que el viento lo lleva de un lado para el otro. Dice, por lo tanto, no se levantarán los malos en juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Y esto es paralelo o es simétrico con el justo que no estuvo en los caminos de los pecadores, ni se sentó en la silla de los escarnecedores, ni en la silla de los que juzgan a otros. Entonces nos dice, el justo, el bienaventurado, el que medita en la ley del Señor, no se sienta en la silla de los escarnecedores, de los malvados, no se sienta a juzgar, y sin embargo, el que no es justo, el que es malvado, no va a poder soportar él mismo el juicio. Es impresionante ese tipo de conexiones que nos hace. Dice, y en el versículo 6, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Haciendo entonces, bueno, conexión nuevamente con el 1 y con el final del 3 o el 3b. Así que vemos estas múltiples conexiones que reflejan esta simetría de contenido y como el centro de esto vemos que quien es bienaventurado, quien va a prosperar, es el que en la ley de Jehová medita día y noche y que en ella está su delicia. Y esto tiene sentido, que así arranque los salmos, porque esta es una invitación a meditar en todos los salmos, que a su vez son un reflejo, a su vez tienen toda esta estructura que quiere reflejar lo que es el Pentateuco, lo que es la ley. Entonces es una doble invitación, medita en los salmos, pero medita también en la ley, en la Torá, así. Y mira, y el Salmo 2 nos llevaría también todo otro episodio para analizarlo, pero fíjate en cómo termina el Salmo 2. En el versículo 12 termina, dice, bienaventurados todos los que en él confían. También termina con esta bienaventuranza con la cual comenzó el versículo 1 del Salmo 1. Ahora, ¿quiénes los que en él confían? Y no solamente está hablando de Dios en general, de Jehová. El Salmo 2 es un salmo mesiánico en el cual se nos está hablando de la venida del Hijo de Dios, quien va a venir para juzgar a las naciones, para juzgar a los malvados. Entonces está lleno de conexiones también con el Salmo 1. ¿Y cuál es la esperanza? La única esperanza que tienen estas naciones malvadas que van a ser juzgadas por el hombre más bienaventurado, por el hombre más perfecto, quien cumple toda la ley, que ya sabemos que todas esas imágenes apuntan hacia Jesús, es aquel que pone en él su confianza. Entonces el Salmo 1 y el Salmo 2, que son la introducción al resto de los salmos, nos dejan claro, mirá, vos vas a ser bienaventurado, vos vas a prosperar, vos vas a ser verdaderamente feliz si meditas en la palabra de Dios. Y si pones toda tu confianza en el Mesías, si pones toda tu confianza en el Hijo de Dios. Y es impresionante poder ver cómo esto nos apunta, nos lleva bueno, la gente de esa época lo llevaba a poder confiar, poder esperar en la venida del Mesías mientras meditaban en la ley de Dios una y otra vez. Y a nosotros nos lleva a pensar qué bienaventurados podemos ser nosotros, quienes ya conocemos al Mesías, quienes si ponemos nuestra confianza en Él y además nos abrazamos a su palabra para meditar en ella una y otra vez. Así que bueno,
Espero que esto haya sido útil como para empezar a ver estas estructuras y te aseguro que este tipo de estructuras, principalmente esto que se le llaman los quiasmos, está lleno a lo largo de toda la Biblia. Así que ya te digo, no solamente en los Salmos, sino también incluso en historias, en las epístolas y todo lo más. Te animo a que puedas buscar por ahí, empezar a estar atentos a estas simetrías de contenido y poder entender que el punto principal en lo que Dios quiere que meditemos suele estar ahí en ese centro de la simetría. Bueno, que Dios te bendiga, muchas gracias. Acordate de suscribirte, de compartir, darle me gusta y todas esas cosas. Un fuerte abrazo, chau, chau.